amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 11 de enero del 2023. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Instagram. Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y bueno, tengo varias cosas para contarles. En principio, tal cual les prometí, empecé a ingresar en infocertecla.com, que es nuestro sitio web. Empecé a ingresar varias noticias que tienen que ver con el CES 2023. Así que bueno, ahí están los comunicados y de a poco voy a ir completando en el transcurso de esta semana y la próxima los demás comunicados. Y bueno, vayamos a los títulos. Samsung confirmó de forma oficial la fecha de lanzamiento para la línea Galaxy S23. Si bien no dice que va a lanzar el S23, todo está en un 99.9% indicando que tenemos la fecha del próximo equipo. Del CES levantamos la información de Lenovo y Motorola, en donde lanzaron un equipo, el Think Phone by Motorola. Así vamos a hablarle de este dispositivo. Este año vamos a escuchar hablar mucho de lo que serían los chat GPT, o sea, mejor dicho, la inteligencia artificial, en este caso de la empresa OpenAI, y de chat GPT, que se viene hablando muchísimo y que el cierre del 2022 les he hablado bastante. Les prometo hacer un video muy pronto como para poder mostrarles cómo funciona esta inteligencia artificial, que la verdad es muy pero muy buena. Microsoft dice que la Xbox es ahora la primer consola consciente de lo que sería la huella de carbono. Twitter para iOS está dividiendo la línea de tiempo al estilo TikTok. Me encantó, realmente está muy bueno. YouTube Music finalmente obtiene un rediseño de las bibliotecas, algo que se estaba esperando bastante. La gente de Nothing Phone, el Nothing Phone 1, al parecer va a estar disponible en Estados Unidos como parte de un programa en beta. Y por último, les tengo que contar que de forma no se sabe bien, se filtró, inclusive Google lo filtró, la llegada de un próximo dispositivo que se va a lanzar con Fuchsia, que sería el próximo sistema operativo en el cual viene trabajando hace un tiempo la firma del gran buscador. Y bueno, ya esto de que era el primero de febrero el lanzamiento del S23, ya todos nos lo imaginábamos. De hecho, en Radio Geek y varias veces en Infocertec lo hemos hablado, hemos tocado el tema. Y todos sabíamos que el S23 se iba a presentar 8 días antes de lo que fue el S22, el lineal del S22. Recordemos el S22, vino el clásico S22, el Plus y el Ultra. Tres dispositivos muy buenos, por cierto, los mismos. El año pasado se hizo de una manera diferente y lo que hizo la gente de Samsung es hacer lanzamiento, preventos en varias partes del mundo, donde los periodistas podíamos ir, inclusive estuve invitado un día antes a ir a conocer la nueva línea, por supuesto con embargo, y pude conocer los S22, también las Galaxy Tab nuevas, conocerlas ahí, tocar todos los equipos, probarlos, utilizarlos para sacar fotos, filmar, y después nos dieron el contenido una vez que se anunció el S22. Este año parece que va a ser diferente. Inclusive esta información la publicó Samsung Estados Unidos hoy tempranito a la mañana, en donde muestra es un GIF animado en donde habla del Galaxy Unpackage para febrero 1, 2023, live on Samsung.com. O sea, si ingresas a Samsung.com el primero de febrero, vas a tener el acceso disponible para ver el evento. Si bien por lo que fue
el COVID, digamos, se dejó de hacer eventos presenciales. Parece que ahora Samsung quiere hacer eventos presenciales en el 2023. Ya la verdad que ha pasado bastante tiempo. Y bueno, se va a estar haciendo horario, digamos, local 10 a.m. hora Pacífico. Esto es en Estados Unidos. El último dispositivo que se presentó de forma local fue el S20 antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, ahora tenemos el S23. Va a ir gente de prensa, influencers y ese tipo de cuestiones. El evento va a ser en persona, como bien les dije. Van a poder ingresar en samsung.com. Aquí, inclusive en samsung.com. .com.ar, vas a poder acceder el Samsung Newsroom y el canal de YouTube de Samsung, que es youtube.com/Samsung, más fácil imposible. Así que vas a poder seguirlo de forma, digamos, en el momento sin ningún tipo de inconvenientes. Y por otro lado, de forma internacional, se está brindando un crédito de $50. Cuando ordenan un dispositivo por adelantado, o un crédito de 100 cuando ordenan dos dispositivos por adelantado. Mucho no tiene mucha lógica, ¿no? 50 y 100 por 2 me da lo mismo, ¿no? Pero eso es lo que se está diciendo. Y aquí en Argentina, hoy empezó Samsung Argentina a enviar mails para el preregistro. Con lo cual nos parece que el S23 va a llegar bastante rápido a nuestro país. Y bueno, supuestamente lo vamos a poder tocar, probar los mismos y después contarles a ustedes de qué se trata. Esperemos que pronto, más pronto que tarde, y bueno, poder acceder a los dispositivos para contarles nuestras primeras experiencias. Por supuesto, lo que va a ser digamos, el recorrido de testeo en reviews de los equipos se va a ir dando después de marzo, abril. Así que bueno, eso para probar los equipos a full vamos a tener que esperar un poco. Quizás Samsung haga algún tipo de encuentro para conocer los dispositivos para los que nos quedemos en Buenos Aires al menos. El CES, algo que lanzó Motorola en conjunto con Lenovo, es el ThinkFoam by Motorola. Es un dispositivo que está más que nada orientado a usos más corporativos, por así decirlo, ¿no? Con una, como dicen bien ellos, con una experiencia móvil con la misma fiabilidad y calidad de confianza presente en las dos marcas, tanto Lenovo como Motorola. Lenovo Think, que es el clásico que ustedes ya lo conocen, el ThinkPad y todo lo que tiene que ver de ellos. Inclusive están celebrando el legado del 30 aniversario de ThinkPad. Y bueno, justamente está presentando el Think Phone. Disculpen, mi inglés es, como siempre, ya saben, es inglés de barrio. Pero bueno, o sea, esto es lo que está presentando. Por lo que vemos, el dispositivo no está disponible en la Argentina. De hecho, el comunicado lo sacamos de México. Pero lo que se ve el equipo es que tiene tres cámaras en la parte trasera. Es más rugoso en la parte trasera también. Dice ThinkPhone atrás. Tiene un cargador de 68 vatios, o sea que el equipo debe ser bastante moderno. USB-C, el puerto de carga que tiene el equipo. Y la idea del mismo es también estar entre lo que tiene que ver con la línea para cuidar digamos, el medio ambiente. Por ese lado también está el mismo. Tiene toda la tecnología de Lenovo para tratar de segurizar al equipo de la mejor manera posible. Tiene Moto Case Safe con un procesador independiente que se ejecuta en Android, que agrega una capa adicional de seguridad para proteger mejor los datos confidenciales del smartphone. Ahí las PIN, contraseñas, claves criptográficas, almacenándolas en un entorno resistente a
disculpen, a manipulaciones. Todavía estoy con una falta. A pesar de que me estuve 10 días sin grabar, es como que me falta entrar en timing. Así que ténganme paciencia, es el segundo programa del año. Más allá de todo eso, el dispositivo es fuerte, tiene certificación militar estándar 810H, tiene grado aeronáutico, un marco de aluminio de grado aeronáutico, Gorilla Glass Victus, soporta golpes y caídas de hasta 1,25 m, es IP68, se puede sumergir hasta 1,5 m a 30 minutos de tiempo. La verdad que está muy bueno el dispositivo. Viene con Ready 4, ¿sí? Eso está muy pero muy bueno. Viene con Ready 4, o sea, puedes hacer un montón de cosas con el equipo, y además va a tener algunas aplicaciones preinstaladas como Microsoft 365, Outlook, Teams, que van a estar precargadas en el equipo, ¿no? Tiene capacidades push to talk, o sea, vas a poder hablar con el botoncito. Hoy por hoy no sé si es tan bueno, tipo walkie talkie, o sea, clásico. Bueno, va a tener muchas opciones. El equipo va a tener el microprocesador, el Snapdragon 8 Plus generación 1. No es el último microprocesador, pero la verdad que es un microprocesador terrible, que funciona más que bien. Wi-Fi 6, tecnología 5G, o sea, tiene todas las características. En cuanto a la pantalla, es Full HD Plus de 6,6 pulgadas, o sea, realmente muy bueno por ese lado. Dice que lo que tiene que ver con la autonomía va a durar hasta 36 horas. No sé cómo lo están tomando eso específicamente. El cargador, como bien les dije, es de 68 vatios, o sea que vas a poder utilizarlo sin problemas. En cuanto a las cámaras, ese arreglo de cámaras que les conté en la parte trasera, la cámara principal es de 50 megapíxeles, o sea, está muy bueno. Y digamos, lo que dicen es que es una cámara insignia ultrapíxel, habrá que ver bien los detalles, ¿no? Después habla de una cámara de 32 megapíxeles, o sea, muy lindo equipo, al menos por lo que se está viendo. Y el aspecto es muy al estilo Motorola, es sobrio. Y como todos sabemos, Motorola tiene un Android stock en donde no vas a tener problemas. ¿En dónde va a estar disponible? En Estados Unidos, extraño, pero Estados Unidos, vieron que Estados Unidos Motorola no tiene mucha presencia, ¿no? Pero va a estar ahí disponible. En Europa, América Latina, no se especifica en dónde, pero por ejemplo en México, que es el que saca el comunicado, o sea, evidentemente en México va a caer, Oriente Medio, Australia y algunos países de Asia en los próximos meses. Así que bueno, estaremos atentos y comentándoles cuando tengamos más informes sobre este dispositivo. Vieron que ChatGPT es algo muy pero muy bueno. Ya les prometo que si no es esta semana, la próxima seguro, voy a estar haciendo un videito mostrándoles un poco cómo funciona esta inteligencia artificial, que sirve mucho y que brinda muchísimas opciones a los usuarios. Realmente está bueno, o sea, pruébenlo porque está muy bueno. Es como si fuera una página web, o sea, no es tan complicado utilizarlo. Inclusive ya he compartido el enlace, si no me lo piden por privado y se los envío sin ningún tipo de problemas. Y lo que está hablando la gente de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, es que quiere de alguna forma monetizar. Convengamos que todo esto que está trabajando y todas esas consultas que nosotros estamos enviando al chat GPT, le cuesta, digamos, este tiempo de proceso a los servidores que están funcionando. Y ese tiempo de proceso se paga. Y bueno, ellos lo que están hablando, y según como señala TechCrunch, la compañía dijo en su servidor de Discord que está comenzando a pensar en cómo ganar dinero con ChatGPT y mantener la tecnología viable a largo plazo. Esto es lo más importante.
El CEO Sam Altman señaló recientemente que ChatGPT le cuesta a OpenAI unos centavos por cada chat, por lo que no es práctico mantener el bot completamente gratis. Según las fuentes de Reuters, dicen que OpenAI anticiparía obtener tanto así como 200 millones de dólares en ingresos este año y quiere llegar a 1.000 millones de dólares en el 2024. Y la única manera de hacerlo es justamente con suscripciones que se podrían desempeñar con un papel muy importante en el crecimiento, no solamente de ganancias, sino también en el crecimiento de ChatGPT. Es una de las inteligencias artificiales que hoy día es más fácil utilizarla y que se encuentra más que óptima para cualquier persona. Está prohibida en varios lados, se ha prohibido en colegios y en algún que otro lado, pero la idea es que empiece a avanzar. Y además, la gente de Microsoft, quien está de alguna forma detrás, es un patrocinador de OpenAI, dice que en algunos meses lo puede llegar a integrar a ChatGPT con el motor de búsqueda de Bing. Esto podría llegar a ser en marzo, ¿no? Y los inversores están intentando usar la tecnología como parte de su flujo de trabajo. Así que podríamos tenerlo de una manera mucho más simple en no mucho tiempo. Así que interesante esta opción, que como bien les dije, el 2023 va a tener muchísimo empuje en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, pero ya más específica, ya más orientado al uso que el usuario normal y clásico puede hacer. No a, digamos, a la inteligencia artificial que hacen las grandes empresas o las empresas. No, o sea, ya se está empezando a pensar en inteligencia artificial más a un grado menor que los usuarios podamos utilizar. Y ChatGPT creo que es el mejor exponente para tenerlo en cuenta. Microsoft dice que Xbox es ahora la primera consola consciente de carbono. En una publicación en el blog de Microsoft habla sobre los esfuerzos de sustentabilidad en los juegos, y la compañía además reveló una actualización de la consola que programará actualizaciones de juegos, aplicaciones, sistemas operativos en momentos específicos durante la ventana de mantenimiento para reducir la emisión de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Es que te va a apagar la consola cuando no la estás usando y no es que la va a suspender. Se habla que la suspensión gasta energía. Bueno, la suspensión gasta energía. No hay forma. O sea, tiene que estar conectado para que el equipo se suspenda. Tiene que tener energía. Si no tiene energía, la suspensión, chau, vuela y se apaga. Esto pasa con una computadora clásica y convencional de escritorio. Vos la pones en suspender y le desconectás el cable de energía, la computadora se apaga y la suspensión a otra cosa, se fue. Esto sucedería así. Y lo que quiere hacer es un modo de apagado especial para que no se pierdan datos y un montón de cosas dando vueltas. Y están trabajando en esa tecnología para mejorar el consumo de lo que sería el apagado y que se pueda programar y todo ese tipo de cosas. Interesante, creo que son cosas, por supuesto, interesantes y que mal no va a venir. Y algo que me encantó y que vi algunas imágenes y dije, wow, esto está bueno en Twitter, creo que ustedes vieron que yo soy bastante, no tengo un sesgo de decir, no, mira, no me gusta nada o me gusta todo. O sea, trato de ser optimista y trato de hacer lo más justo posible con el pensamiento y con lo que transmito. Y vieron que desde que compró Twitter Elon Musk, las cosas no están bien. Pero ahora, al parecer, están por actualizar la aplicación de iOS, que seguramente va a venir a Android en muy poco tiempo, y que me pareció interesante y que va a copiar el estilo que tiene TikTok.
Ustedes vieron, bueno, si no usan TikTok, les cuento, en la parte superior, en el medio de la parte superior, tenés dos opciones, para ti ay, seguido, esperen que ahora no me acuerdo cómo lo dice, tiene dos opciones, siguiendo o para ti. Bueno, siguiendo es lo que nosotros estamos siguiendo. En el caso de TikTok es con las personas que estamos suscriptas a sus videos. En el caso de Twitter serían las personas que nosotros seguimos. Y para ti sería la actividad que Twitter piensa que puede llegar a ser importante para nosotros. Entonces podemos activar una ventanita o otra ventanita sin ningún tipo de problemas. A mí me parece genial porque se complica un poco las opciones. Hoy Twitter lo tiene, si yo me voy a lo que sería a Twitter, tengo la opción en el superior lateral derecho, tengo una opción que me dice cambiar a inicio. Los tweets de inicio son recomendados para ti. O sea, hago clic y estás de nuevo en inicio para los. Bueno, y ahí me explica. Toco de vuelta, le digo cambiar a tweets más recientes. Y ahí lo que me está mostrando son los tweets de las personas que yo estoy siguiendo. Y después me va a ir tirando tweets de otras que pueden llegar a ser interesantes para mí. Eso es lo que hace Twitter hoy. Pero de esta forma vas a tener las dos opciones, el para ti y el siguiendo. Entonces el siguiendo te vas solamente a lo que te interesa y el para ti lo que puede llegar a interesarte que Twitter va incluyendo. A mí me parece una muy pero muy buena opción digamos, que copie esto, a mí me parece genial. Vendría a ser como una línea de tiempo, digamos, de personas, de tweets que están publicando y bueno, ese tipo de cosas. No está claro, esto tengo que decirlo, no está claro cuándo va a llegar Android o a lo que sería twitter.com, o sea, a la web. Eso todavía no está claro. Sí, para lo que sería iOS, esto sí está claro. Y bueno, se está empezando a implementar. Así que bueno, esto está muy bueno y que esperemos que lo pongan en todos los sistemas operativos, inclusive en la web. Así que ni bien esté disponible, como siempre nosotros le vamos a contar. YouTube Music, un sistema para escuchar música muy utilizado porque viene con YouTube Premium. Así que muchos lo tenemos, particularmente yo utilizo Spotify y pago aparte. Si bien tengo YouTube Premium, en donde tengo YouTube Music, bueno, utilizo Spotify por una cuestión de simplicidad y un montón de cosas, ¿no? Pero la realidad es que muchas personas utilizan YouTube Music y la verdad que es una muy buena herramienta, funciona igual a lo que funciona Spotify, o sea, no hay grandes diferencias. Recordemos que su fecha de lanzamiento fue en el 2018 y que no venía haciendo muchos rediseños. Y bueno, ahora parece que se está empezando a mover porque obviamente lo tiene que hacer y está rediseñando la interfaz de usuario de la biblioteca con algunos usuarios, ¿no? Ya el año pasado estuvo probando, pero después quedó medio pausado. Bueno, al parecer está implementando algunos ajustes adicionales, ¿no? Eso es lo que está diciendo. La biblioteca de música de YouTube está implementando en las versiones de Android y de iOS ambas. Reacondicionaron por completo la misma, eliminando el carrusel de actividad reciente y la lista de categorías a favor de un diseño más limpio que brinde acceso inmediato a nuestras listas de reproducciones, canciones, álbumes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que está haciendo y además también mejorando todo lo que tiene que ver con las descargas, las cargas y todo ese tipo de cosas que viene haciendo hace un tiempo. Según se informa, el rediseño de esta pestaña de biblioteca YouTube Music va a aparecer en Android cuando llegue la versión 5.38 y en iOS la versión 5.39, que va a estar disponible muy pronto. Así que los que lo utilizan, después me cuentan
a ver cómo la están llevando. Y con respecto a Nothing Phone 1, vieron que fue un smartphone que estaba más dirigido a Europa o al Reino Unido, ¿no? De hecho, la presentación se hizo en el Reino Unido el año pasado, y se hablaba de que podía llegar a Estados Unidos. De hecho, antes de cerrar el año se había hablado efectivamente sobre la posibilidad de que llegue a Estados Unidos. Tiene algunos inconvenientes, como por ejemplo las antenas. No funciona con todos los proveedores en Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos tiene un sistema de antenas totalmente diferente al que tiene el resto del mundo. O sea, si van a comprar un dispositivo en Estados Unidos, siempre tengan en cuenta que si lo llevan a Europa o lo traen a América Latina, puede que le funcione como puede que no le funcione. De hecho, Xiaomi tiene el mismo problema que tiene la gente de Nothing Phone 1, tiene el mismo problema. Más allá de todo eso, la compañía de CarPay lo que quiere hacer es llevarlo en un programa de membresías que está ofreciendo en Estados Unidos, en donde la misma le va a costar a los clientes $299 y les va a estar otorgando un Nothing Phone 1 que podrán conservar incluso una vez que el programa beta cierre en junio del 2023 con un Black Dot, un NFT que le brinda acceso exclusivo a los canales de Discord y potencialmente a otros canales anticipados, lanzamientos software y productos. El equipo que están brindando es el Nothing Phone 1, bueno, el único, que viene con Nothing OS 1.5 como interfaz gráfica, Android 13, el equipo es de 8 GB con 128, ¿no? Eso es lo que se está anunciando. Pero como bien les dije, tengan muy en cuenta que posiblemente no funcione en todo Estados Unidos, así que es un modo beta. De cualquier forma, si quieren, les paso digamos, la sección de preguntas frecuentes en donde pueden consultar si es óptimo vivir en Estados Unidos, si es óptimo comprarlo o no. Y recuerden siempre que tiene Nothing, tiene una política de devolución de 14 días. Y esto lo haces directamente desde el sitio web de la compañía. Así que bueno, de alguna forma lo puedes devolver el equipo si es que no te termina de convencer. Gente, bueno, me queda contarles lo de Google y que sin querer habla de la llegada del próximo dispositivo con su sistema operativo Fuchsia. Digamos, esto es lo que se viene hablando. Ya sabemos que hay algunos Nest Hub OS que están con Fuchsia en vez de Cat OS. O sea, ya sabemos que es así, pero al parecer y sin querer se está explicando desde soporte el desarrollo de JavaScript para controlar y gestionar las características del dispositivo. Y de esta forma, vía 9to5 Google, en la primera mitad del 2023, según dice esta gente, este medio, se debe a que Fuchsia, disculpen mi inglés como siempre, Fuchsia llegue en el primer dispositivo con este sistema operativo. ¿Qué es lo que se está hablando? De tres específicos. En principio, una Pixel tablet económica. O una tercera generación del Next Mini, que sería el sucesor del Next Audio, ¿no? Con conectividad UWB. Estos serían, disculpen, dos dispositivos que podríamos tener muy pronto, o sea, este mismo año, y bueno, estaríamos viendo ya su sistema operativo corriendo y ver qué tal se comporta. Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta, yo mucha fe sinceramente no le tengo al sistema operativo. Digamos, seguiremos con Android y ver que vemos qué es lo que avanza los muchachos de Google en todo esto. Bueno, gente, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es @arielmcor, de Instagram es @arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio y Podcast,
en YouTube, nuestro canal, youtube.com/infocertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.